Hola, buenas tardes, muchas gracias. Voy deprisa porque he visto que aquí, que primero, que venís de recién comido, sobre todo los del segundo turno, que eso es grave y que es la hora de la siesta. Así que yo voy a ir al grano y voy a demostrar que el movimiento lo voy a demostrar andando. Os iba a decir muchas cosas, precisamente eso, lo importante que es el cuento en la pedagogía. Pero lo voy a hacer, ya digo, con hechos, porque si no, no nos da tiempo. Y si empiezo a meteros ahora aquí un poco de teoría demasiada, va a ser un poco que os voy a ayudar a dormir, porque los cuentos sirven para dormir. Una de las cosas que sirven es para dormir. Entonces, como es buen momento, he dicho, pues bueno, en cualquier caso se me duermen y es un triunfo. Así que, digo, menos mal, ya está. Así que, bueno, para introducir lo que os voy a contar, sí os voy a decir que me imagino que a todos os han contado cuentos, de pequeños. ¿De mayores os cuentan cuentos? ¿Vais a los cuentacuentos? Vale, me lo creo, vale. Pues es verdad, hablábamos en la comida, que es necesario, que los niños necesitan mucho de los cuentos, pero también los adultos, porque si, como decía Janer Manila, necesitamos de los cuentos tanto como respirar o como comer, necesitamos escuchar cuentos, también es verdad que esos cuentos nos hacen crear imaginario y que no solo son patrimonio de nuestra niñez, que con los cuentos, con el lenguaje simbólico que tienen, conectamos con esa parte más vulnerable, más verdadera, más inocente, más pura. Y es desde ahí donde los cuentos tienen la posibilidad de transformarnos, no solo de educar a los pequeños, sino de transformarnos también a nosotros. Y todo aquello que nosotros no veamos en el cuento, no podremos contarlo a nuestros niños, niñas, alumnos, hijos, sobrinos, nietos, me da igual. En eso, una de las pocas cosas que me ha quedado de la carrera de Derecho, porque todos tenemos un pasado que ocultar, yo hice Derecho. Entonces, una de las pocas cosas que me queda y que aplico a los cuentos es una máxima que viene del derecho romano, que dice que nadie puede transmitir aquello que no posee. Pues si no nos hemos dejado transformar, cambiar, amasar por un cuento, no pretendamos cambiar, formar, amasar a nuestros chicos y chicas con los cuentos. Y otra cosa ahora que se me ha olvidado decir, pero lo tengo que decir, es que los cuentos son mentira. Yo lo siento, de verdad que igual teníais ilusión, pero son mentira. Son mentiras tan gordas, tan grandísimas, que les caben dentro esas verdades tan enormes, tan espantosamente enormes que no nos atrevemos a mirar cara a cara. Solo estamos dispuestos a mirar esas verdades cuando nos vienen así, envueltas en ese precioso paquete que son los cuentos. Os prometía que iba a demostraros andando, pues os voy a contar un cuento que demuestra esto que os acabo de decir. Dicen que al principio de los tiempos, el mundo estaba recién creado. Oye, recientito que estaba, ¿eh? Pero vamos, así, calentito todavía, que estaba recién hecho, todo nuevo, todo a estrenar, tenía hasta la etiqueta puesta que ponía marca Dios.
Claro, y entonces todas las cosas se mostraban en su estado puro, purísimo, ¿no? En su naturaleza más prístina. Los cuentos enseñan muchas palabras bonitas. Prístina. Pues en su naturaleza más prístina, ¿no? Y claro, las cosas, ya os digo, se mostraban así tal como eran, por ejemplo, para que lo veáis. La mentira. ¿Cómo iba la mentira? Ahí va la tía, con sus tules, sus grasas, sus rasos, brocados por aquí, brocados por allá, mira en las manos, sortijas aquí, sortijas allá, pulseras, hasta el sobaquillo le llegaba toda cubierta la tía, así, bueno, llevaba unos pendientes de oro con perlas, bueno, todo falso, la tía, todo falso. Y pendientes, llevaba pendientes aquí, aquí, piercing aquí, piercing aquí, bueno, hasta en la córnea llevaba piercing, la tía, todo. Y la verdad, ¿cómo iba la verdad? Pues como es ella, la verdad iba pues desnuda, en pelotilla pica, ella misma sí que estaba así, ¿no? Y claro, la verdad era tan pura, tan natural, que veía aquel mundo tan hermoso que se le mostraba allí delante, que le entraban unas ganas tremendas de ir a contarlo a la gente, pero mira qué maravilla, mira, ya la que se iba ella a las ciudades, ya los pueblos, ya todo, y claro, la gente que a veces es rara. Que entonces, que la veía así venir, y claro, la veía así con o sea, en cuero vivo, y la empezaban a decir unas barbaridades, ¡te guarda! ¡Pendón desorejado, putón, mermené! Vamos, que todo menos bonita, le decían todo. Y ella, como era tan pura, que no lo entendía. Y decía, ¿por qué debo ser un monstruo, un aborto de la naturaleza, un engendro repulsivo cuya sola visión? Bueno, mira, se cogía unas depresiones exógenas. Vamos, que no ganaba la pobrecilla, no ganaba para disgustos. Y estaba así en una circunstancia así, que la habían echado de un pueblo y estaba, ¿por qué? Tirada allá al borde del camino. ¡Soy un monstruo, un aborto! Y en ese momento pasó la mentira. Y la vi allí tirada. ¡Soy un monstruo! ¿Por qué? Claro, la mentira. Le dijo, pero tía, ¿pero tú de qué vas, no? Pero qué marrón te estás comiendo, ¿no? Claro, la verdad le dijo, dime dónde está mi espanto, no soy un monstruo. No, dije, qué monstruo, qué aborto, que tú lo que tienes es un problema de imagen, que te cagas, ¿no? Claro, la verdad se quedó así, dijo, un problema de imagen. Que claro, la mentira se quedó mirándola y dijo, ¿tú quieres que yo te asesore la imagen? ¿Eh? Y la verdad dijo, sí, por favor, asesórame. Así que, mira, la mentira se quitó así como un par de tules, se los puso así con un poco de imperdible. ¡Ay, que me pilla! ¡Aguanta, tía! Le puso así, se quitó un par de anillos, se los puso, un par de pulseras, un par de pendientes, de clip, los pendientes de clip porque no tenía dónde, ¿no? Y papá ya la miró, dijo, sí, bueno, esta te hace un poco colorete, a ver, pues así un poquito de un rímel, no cierra, le costaba la primera, no, luego un poquito, la mujer con gracia, ya, y la miró y le dijo, mira, ahora sí, ahora tú vete a las ciudades, vete a donde quieras, entra a los pueblos, a las aldeas, y tú ya larga, ya verás cómo así te escuchan. ¿Tú crees? Ya verá que te lo digo yo, le dijo la mentira. Y la verdad, de verdad, que tampoco tenía mucho más vocabulario la pobre. Dijo, de verdad, dijo que sí. Y así fue como la verdad toda contenta fue, enfiló camino hacia un pueblo que cercano que había. Iba bien, hombre, bueno, un poco con los tacones, que no los manejaba, pero vamos, bien ya, ¿no? Y cuando se iba, la mentira la paró y le dijo, un momento, espera, que me acuerdo una cosa, espera, tú ahora larga lo que quieras, di lo que sea, que te van a escuchar. Sí, pero mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Si te preguntan cómo te llamas, mucho cuidado, porque no se te ocurra decir que te llamas verdad, ni se te ocurra decir que te llamas verdad, que te conozco. Si te preguntan cómo te llamas, vas a decir que te llamas fábula. Eso es, recuérdalo. Te llamas fábula. 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 Y así fue. Así fue como aquel día la verdad aprendió que para acercarse a nosotros, para que escucháramos todo cuanto tiene que decirnos, tenía que hacerlo así, disfrazada y engalanada, bajo las hermosas galas
de fábula. Y así sigue siendo. Así. Por eso todas las culturas han aprendido muy bien aquello que aprendió la verdad. Y todas las culturas, todas las religiones, todas necesitan de los cuentos para transmitir esas verdades que son tan, que van más allá de nuestra razón de tal manera, que nos superan de tal manera, que nos trascienden de tal modo que solo pueden englobarse en una historia. Y si no, a Natán no se le habría ocurrido contarle un cuento a David cuando os acordáis del asunto. Bueno, es un lapsus, o sea, yo sé que os acordáis todos, pero yo así para recordarlo, pues os acordáis de aquello cuando David, que David era un poco así como Brad Pitt, el Brad Pitt de Israel, ¿no? Pero en rey. O sea, bien, estaba, y bueno, que, y encima era danzarín y danzaba así delante del arca, y bueno, yo me imagino que las chicas de Israel, bueno, David, tenía todo cuanto quería, además era buen rey, o sea, está demostrado, y bueno, pues tenía todo lo que quería, pero ya veis que un día estaba David así paseando por la terraza, y plaf, oye, que enfrente veo una pibita, bien, y yo, hombre, pero esta quién es, pero bueno, quién es, pregunta, que dice, pues mira, pues es Jezabel, era Jezabel, ¿no? Es el nombre, sí. Perdón, Betsabé, uy, que no tiene nada que ver la otra, malísima. Bueno, pues era Betsabé. Y dice, pues es Betsabé, que es la mujer de Urías. La mujer de Urías, que era el general, el mejor general. Urías, elitita. Era el general más fiel de todo el ejército de Israel, que cuando volvían de la batalla, que estaba sudado antes de irse a duchar y todo, se ponía allí delante de la tienda y le decía, ¡oh, señor, dime qué tengo que hacer, que antes de volver a casa yo he de servirte! Claro, David le decía, mira, vete a darte una ducha, porque, ¡qué tío, cómo viene! Entonces, pues era la mujer de Urías, ¡elitita! Claro, dijo, ¿y qué hago? Dijo David. Entonces se le ocurrió así una bobada. Dijo, bueno, pues a ver, la próxima batalla, como siempre andaban así de batallas, que tenían esa costumbre, ahora la siguen teniendo, esto no se les ha quitado mucho, pero bueno, o sea, que tenían, ¿no? Tenían su batalla. Y nos dijo, pues a ver, la batalla próxima, la del jueves, pues a ver, vais a mandar, me parece que era contra los filisteos, dijo, vais a mandar a Urías, ahí en la vanguardia, pa, vosotros os esperáis que él se luzca un rato, y luego ya atacáis. Le dijeron, hombre, que los filisteos, que van, ¿eh? Venga, vosotros dejarle. Claro, van a la batalla, Urías se adelanta, los filisteos pim, pam, lo dejaron al pobre hecho un acerico allí. Volvieron, David, que se ha muerto Urías. Cago en la mar, qué disgusto. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo? Nada, que se ha adelantado, qué caro. Bueno, dijo David, yo le doy la noticia a la viuda. Y ya, bueno, todo eso lo de que ya Salomón y todo eso, ¿no? Bueno, pues estando ahí, resulta que aparece en el palacio, llega Natán, el profeta que estaba en nómina en la época, que era este, ¿no? Y llega Natán y le dice, David, te voy a contar una historia. Claro, David dijo, estos profetas son más raros que un perro. Pero dijo, nada, pues venga, cuenta una historia. Y Natán dejó el bastón y comenzó a contarle una historia a David. Y le dijo, mira, David, verás, no muy lejos de aquí había un pastor que cuidaba los rebaños de un gran señor que tenía rebaños de cabras, de camellos, de vacas. Era riquísimo, tenía grandes territorios con aquellos rebaños. Y resulta que el pastor no tenía más que su vieja cabaña y un corderillo que él mismo había criado desde que era niño, le había dado hasta el biberón con la leche y lo dejaba dormir a los pies de su cama y con él se paseaba y comía a su lado como si fuera verdaderamente un hijo. Un día el señor le llamó y le dijo, tú, mira, me vas a matar a tu cordero porque tengo una fiesta con mis amigos mañana y quiero que me lo presentes sobre una bandeja bien churroscadito. Y el pastor le dijo, pero mi señor, pero yo si quieres te mato el ternero de todos los que tienes en el rebaño, que son miles, y cualquier cordero, cualquier... No, dijo el señor, quiero tu cordero, que es el más blanco y el más bello. Mañana me lo servirás sobre una bandeja en mi fiesta. Y el pastor, dijo Natán, y el pastor se vio obligado aquella misma noche a sacrificar a su cordero.
y guisarlo para ofrecerlo a su señor. Claro, mientras David escuchó esto, se levantó de su trono y dijo: ¡Maldito, maldito 100 veces quien haya hecho eso! ¡Ahora mismo que me lo presenten, que le veré colgado y sufrirá! Y Natán le dijo: pues ya ves, David, ese señor, eres tú. Dice, está en el libro segundo de los Reyes, libro segundo de Samuel. Y claro, dice el libro segundo de Samuel que David entonces, al escuchar aquello, se cubrió de ceniza, se vistió de sayo, se quitó el sayal, se quitó la túnica y se cubrió de ceniza. E hizo penitencia durante 40 días con 40 noches. Seguramente si Natán hubiera entrado y hubiera dicho: ¡Mira, mira qué has hecho, David! ¡Has matado a Urías para irte con su mujer Betsabé! Eres... Se le habría cargado igual que se había cargado a Urías y o se habría indignado, le habría... pero no habría sido capaz de ver lo que le mostró aquel cuento que le contó Natán, de verse a sí mismo. David se reconoció a sí mismo en una historia. Esa es la fuerza que tienen las historias, que hacen que nos reconozcamos y que no podamos engañarnos, que veamos, nos veamos ahí reconocidos, en cada uno de los personajes, en cada una de las circunstancias, y de ahí no podemos escapar. Porque los cuentos de una acusación, de una sentencia terminante, podemos defendernos, pero precisamente porque los cuentos nos llegan directos a esa parte vulnerable, totalmente libre, que llevamos dentro. Nadie se puede defender realmente de los cuentos. Por eso hay un gran maestro de la Universidad de Granada, Juan Mata, que él siempre dice: los cuentos nos enseñan a sentir. Muchas veces nos vienen a confirmar, a transformarnos, pero a confirmar aquellas cosas que tenemos intuición, de las que tenemos intuición. Porque hay mucha enseñanza arreglada, pero ¿quién nos dice que la intuición de seguir adelante a pesar de la oscuridad, de enfrentarnos a los miedos, porque al final siempre hay luz? ¿Dónde está escrito eso? Las culturas saben muy bien que eso lo enseñan los cuentos, y por eso es el gran valor de los abuelos, las abuelas desde niños. Los cuentos nos transforman. Es un revulsivo. Cuando uno se ha visto a sí mismo en un cuento, nunca puede volver a ser el mismo. Hay algo que nos ha cambiado. Hay algo que nos ha hecho reflexionar. Hay también un cuento, no me voy a poner, aquí podría teorizar muchísimo, pero como es que está, yo insisto, lo de la siesta y tal, yo voy a contar. Esto, y hay una, a mí siempre me llama la atención que poeta rima con profeta. Y el cuentacuentos, historias, tienen bastante. Me gusta contar el cuento de Frederick, de un gran narrador y además artista que se llama Leo Leoni. ¿Se llamaba? Algunos a los maestros seguro que os suena. Leo Leoni, no sé, a los demás pequeños sí. Bueno, y no sé si os suena el libro, el cuento de Frederick. Frederick era un ratón. Y vivía en el muro con su familia, pero ya sabéis que la familia de los ratones pues son familias numerosísimas, ¿no? Vivían sus padres, sus tíos, sus abuelos, los primos de aquí, los primos segundos, los primos terceros. Y pues lo pasaban muy bien porque, bueno, tenía la vida fácil. En primavera, allí al lado del granero, pues bueno, en primavera tenían cerezas, tenían todas las semillas, tenían todos los frutos, no había problema. En verano lo mismo, había grano, pero a desparrame. Tenían fruta de todo tipo, verano. El otoño, las nueces, las avellanas, las castañas, bien, bien. Pero cuando empezaban a caer los primeros copos, se intuía que ya llegaba el invierno y entonces toda la familia de Frederick empezaba a cargar desde el granero hasta el muro con sus, pues unos con su grano de maíz, otros con sus granos de arroz. Voy cargando del granero, el trigo portaré. Y el que estaba en la puerta cuando llegaban era Frederick, así.
Claro, el padre le decía, pero Frederick, no te da vergüenza aquí sentado, parado, no te da vergüenza tu padre aquí trabajando. Y le decía, padre, pero si yo estoy trabajando, que estás trabajando, encima me quieres tomar el pelo, mira, es que tu madre te tiene la culpa, que te deja cualquier... No, padre, que de verdad que yo estoy trabajando, que yo... ¿Qué haces? Estoy cargando, ¿qué estás cargando? Estoy cargando colores, padre, colores. Colores, te voy a poner yo a ti colorado, te voy a poner, le decía el padre. Y entraba refunfuñando y luego la madre, voy. ¡Frederick! Me vas a matar aquí todo el día sin hacer nada. Mira tu madre que no puede más. Mamá, que estoy trabajando, pero ¿qué estás trabajando? Estoy cargando, ¿qué estás cargando? Olores, mamá. Olores, ¿qué? Es que voy a decir solo a tu padre. Y entraba también refunfuñando y luego el abuelo, Frederick, qué vergüenza, hay que ver la juventud de ahora, yo aquí trabajando y tú ahí tirado. Que hay que ver que estoy trabajando, abuelo. ¿Qué estás trabajando? Estoy cargando. ¿Qué estás cargando? Estoy cargando sonidos, abuelo. Unos sonidos. Así toda la familia le echaba bronca. Hasta que ya vieron que llegaban los copos y que tenían que meterse dentro y todos se cerraron allí en el... Y el primer mes fenomenal en el muro. Joder, te ponías con todo el almacén que había, bueno, a castañas, a todo lo que había, grano, bueno. Pero ya cuando terminó el primer mes, menos. Y cuando enfilaban ya... El tercer mes, entonces el muro no parecía tan divertido, se veían las grietas, las paredes grises, las humedades, olía, que apestaba, quítate ahí, quítate aquí, hombre, lávate, que hueles. Ya empezaban las palabras feas y groseras a ir allá justo donde sabían que dañaban. Quítate de aquí, culo gordo, que es que estás cada vez peor. Cuando ya empezaban esas palabras, Frederick se dio cuenta de que era hora de sacar su carga, así que se subió en una piedra. Y empezó a hablar, empezó a sacar toda su carga, que había estado transformando en palabras hermosas. Y empezó a hablar de los colores, y todos se taparon así los ojos, y habló del azul del cielo y el amarillo del verano, y entonces todos vieron en la gruta aquel amarillo y aquel azul, y el blanco de las nubes y el rojo de las amapolas, y Frederick siguió hablando, y hablaba entonces de los sonidos, del canto del agua en primavera, de la brisa entre las hojas, del grito de las golondrinas al llegar en el verano, y claro, entonces todos escucharon aquella brisa y aquel canto y aquella... agua. Y Frederick siguió hablando y hablando, y habló de los olores de jazmín en el verano y de heno recién cortado, y la gruta también se llenó de aquellos olores. Y entonces Frederick dijo solo unas palabras: qué suerte es tener cuatro ratones, la primavera que nos llena de colores, el verano que nos da calor, el otoño que nos llena de marrones, y el invierno que nos trae al muro con su blanco. Y después de eso se quedó así todo un silencio sepulcral en la gruta, así. Hasta que alguien lo rompió con una palabra. Solo dijo, ¡ah! ¡Frederick! ¡Pero si eres un poeta! Y Frederick miró así para abajo, se puso colorado. Dijo, ya lo sabía. Pues ya digo, creo que poeta rima con profeta. Y que cuando hemos asimilado todo cuanto nos han contado, podemos transmitirlo y dejar la simiente. Y entonces transformar. Pero transformar desde dentro. No por algo que está, esto se ha hablado mucho esta mañana, por lo que he llegado yo a escuchar, ¿no? No transformar desde fuera, desde un imperativo. Dejar que las palabras, las imágenes, que son los cuentos, de las que podríamos hablar muchísimas cosas, pero vamos volados. Que todo eso que va en el paquete ese, de los cuentos, que todo eso prenda en el interior de los chicos, de las chicas y de nosotros y nosotras, y que vaya germinando, y así construya seres nuevos que a la vez dejarán semilla con otras historias o que las irán transmitiendo. Y ya para terminar, creo que sí me da tiempo, sí me da tiempo, voy a contar el del punto y la línea, voy a beber agua. Está aquí donde el cirio pascual, que hay un este... ¿De verdad? ¿Qué es lo del cirio pascual? Que no tiene cirio pascual, pero tiene una botella. Está estupendo. Yo voy a tomar nota para otras charlas que dé. Pues fenomenal. Bueno, pues entonces, los cuentos también sirven, son dos también son didácticos. Y este último cuento, que es que muchas veces, pues, bueno, me han dicho así, ¿lo vas a contar? Digo, pues no lo sé, pero bueno, lo voy a contar, aunque vaya un poquito así volada, ¿no? Igual me... Bueno. Es un cuento que es didáctico y además es para los de ciencias y los de letras.
porque siempre los de letras dicen, jo, es que los de ciencias dicen, claro, es que siempre contáis con los de letras para esto de los cuentos, pero los de ciencias, pues esto está mezclado. Tiéndeme las dos cosas para, oye, para que no os sintáis marginados los de ciencias, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya está, es un cuento que es un puntazo y lo cuento y ya me voy, ¿vale? Entonces, mira, es un cuento que es un puntazo, pero no por nada especial, sino precisamente porque el protagonista es un punto. Es un punto que el pobrecillo va y se enamora de una línea. Mira tú, con todas las puntas de lápiz que hay, pobrecillas solas ahí, caídas por las clases de los colegios. O todos los puntos de las medias también que están sueltos, que oye, que cada... Pues este punto se enamoró de una línea, pero hay que comprenderle. ¿Por qué una línea? Bueno, mira qué línea, ¿eh? Mira, cuando la veía así, oye, llegaba la tía tan rectilínea, foca, tan longitudinal ella. Tan guardando la línea así, la tía arriba así, que el punto se quedaba así mirando, oye, como un punto bobo, como un punto bobo. Pero la veía muy distante y decía, ¡nunca despuntaré ante ella! ¡Nunca despuntaré ante ella! Oye, bueno, y se lo repetía, se fustigaba a sí mismo, ¡nunca despuntaré ante ella! ¡Nunca! Bueno, se torturaba como un punto de cruz, el pobrecillo, como un punto de cruz. Mira, de verdad, hasta que llegó a tal punto de desesperación que perdió hasta su propio punto de vista. Hombre, se quedó ciego, porque un punto sin punto de vista nada, ciego de amor, salió y dijo, está bien, si no puedo ser suyo, seré un punto, y final. Pues que el tío salió dispuesto a tirarse al pie de una letra, y menos mal que la que pasó entonces era la Y, que estaba ahí así, lo miró. Oye, lo vio, ay, facas, estaba ahí la Y, lo miró y lo vio en un punto muerto. Y le preguntó qué le pasaba y el punto le contó punto por punto toda su historia. Y claro, la Y le dijo, por Dios, una línea, pero ¿qué es una línea? ¡Mi línea! ¿Qué coño tu línea? Y pues, es que era una Y un poco así, ¿no? Y maleducada, ¿no? Un poco así que... Y dijo, pero bueno, tú, una línea. Pero si una línea no más que una sucesión infinita de puntos. ¡Ah! ¡Oh! Mira, se quedó helado el punto. Se quedó helado. Le dijo, tía, me dejas a punto de nieve, tía. Dijo, pero cheque, pero si yo... Yo creo que... Bueno... Le dijo, pero si yo creo que tenéis muchos puntos en común. Dijo, sí, hombre, habré visto yo juntarse cosas raras en la vida. Y era verdad, porque ella era profesional de eso, ¿no? De juntar cosas. Dijo, mira, pero vamos a ver, pero si, ¿qué es una línea sin una ordenada? Una abscisa. Una coordenada en busca de un eje. Dijo, oye, ¿puedo tomar apuntes? Yo, apunta. Y tú en todo esto, ya, porque como lo vio así a punto de caramelo, le dijo, y tú en todo esto vas a ser la incógnita de su función. ¡Ah! ¡La incógnita de su función! Sí, hombre, sí, pero ¿cómo? Pues ganando puntos. ¿Y cómo? Pues muy sencillo, le dijo la Y. Tú citas a la línea en un punto, no gran punto. Llamas a tus amigos, os ponéis todos así uno detrás de otro. Cuando salga la línea, tú la requiebras. Ella se quiebra. Y en ese punto nace la intersección. ¡Ay! Recuerda, eres la incógnita de su función, Se marchó, bueno, el punto, ¡ay, la incógnita de su función! Mira, llamó a todos sus amigos, los citó en un punto, no era en punto. Se portaron, bueno, mira, los primeros en llegar fueron un montón de puntos y seguidos. ¡Venga, enseguida, vamos, venga aquí! Después, bueno, también llegó un punto y aparte, pero que ya sabéis cómo son los puntos y aparte. Muy distante, muy... Bueno, también llegó un punto y final, tío, con una cara muerta así, que nadie se quería que se ponga aquí. Al poco llegaron los puntos y comas. Bueno, sin las comas, porque les habían dicho, tú comas lo que quieras, como lo que quieras, que nosotros llegamos ya cenados. Y bueno, también hubo algún punto filipino que no dijo ni cena ni no cena, se marchó, no dio explicaciones. Bueno, al poco llegaron los puntos de las interrogaciones. Mira, con un despiste. Uy. ¿Y esto cómo es? ¿Y cómo vamos? ¿Y qué hay que hacer? Menos mal que habían nombrado de vocales del grupo a los puntos sobre las IES. Que estaban poniendo a cada cual en su sitio. Punto del derecho, punto del revés, punto del derecho, punto del revés, punto del derecho, punto del revés, punto del... Bueno, al poco llegaron los dos puntos de la división.
más majos, dijeron, mira, a nosotros nos partía la tarde en dos, pero hemos dicho, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí. Y ahí estaba, ¿no? Oye, ahí estaba, ¿eh? Que era verdad, que era verdad. Ajá. Bueno, que verdad. Así se fueron poniendo, de pronto llegaron también así un grupillo de puntos suspensivos, así un poquillo así, lo quite, que son ellos así, ¿no? Y le dijeron, hola, pero si habéis llegado, ¿cuándo habéis llegado? Ah, son así ellos, que son así. Al poco también, mira, fueron llegando, llega uno así con los pelos de punky, O sea, ¿y el men dónde se pone, no? Aquí el Méndez le dijeron, ¿tú qué te vas a poner, hombre? ¿Qué te vas a poner tú con esos pelos que tienes? Dijo, mucho cuidadito, que soy el asterisco, ¿eh? Soy el asterisco. Ya. Claro, pero no le dejaron ponerse, porque lo que quería era llamar la atención, que es lo que le gusta a los asteriscos, llamar la atención. Dijo, ponete, ala, y no le dejaron ponerse. Bueno, así se fueron poniendo. Mira, al final también llegaron así un grupillo de 7 u 8. Le dijeron, ala, pero si soy mogollón, ¿pero cuántos venís? Le dijeron, sí, majo, pues éramos 12. Pero veníamos tan deprisa, que nos ha parado la Guardia Civil y nos ha quitado 4. Traemos un disgusto, joder. Y venían así los tíos. Dice, nada. Bueno. Así ya se pusieron muchos, solo que al final, a última hora, eso sí lo que le agradeció el punto, vinieron una pareja de 2 puntos y una pareja de diéresis que habían dejado una fiesta gay para venirse a la reunión. Mira, eso estuvo muy, era muy de agradecer. Así que ya pim, ya todos, oye, a la hora, se colocaron así, a la salida de la parada de metro por donde sabían que pasaba esa línea, Se pusieron así y entonces ya, justo, oye, a la hora en punto, fue a la línea que aparece, fuaca. Oye, así. Ay. Ya le dijeron, venga, háblale. Así, el apuntador dijo, venga. Dile a lo de los puntos. Y ya le dijo, quisiera recorrerte punto por punto hasta el infinito, nena. Oye, ahí la línea, oye, pues que no sé, que sintió así, que leyó entre líneas, que no era tonta. Y dijo ya el puntito, y yo muñeca voy a ser la incógnita de tu función. La incógnita, ay, mira, ahí sí que sintió que eran líneas paralelas. Empezó, ay, que me ondulo, qué cosas dices, que me ondulo, que me quiebro, que se quebró, y entonces dijo, venga, aprovecha ahora que está así, venga, entrale. Así que él entró, y bueno, entonces fue como una explosión de abrazos concéntricos y de líneas equidistantes, porque la línea en ese punto pues sintió que perdía toda su rectitud. Y que su vida daba un giro de 360, no de 180, no, de 360 grados. Vamos, en Madrid pasaron a llamarlo línea 6, que es la circular. El caso es que, bueno, y esto sí que, o sea, lo tengo que decir porque esto es tema transversal. Surgió una relación muy bonita en la que él discurría por su coseno llegando a su centro y allí le decía, eres mi círculo vicioso, y ella a punto de salirse por la tangente, ¿no? Quitó. Decía, y tú mi punto G, o sea, ya... Bueno, ya aquí cada cual aporta su imaginario propio, ¿eh? O sea, esto ya, yo aquí ya no... Y bueno, pues que ya, pues bueno, fue también la cosa, que una relación tan bonita que quisieron formalizarla. Y para eso llamaron a su amiga, la Y, que convirtió aquella relación en una relación copulativa. Y bueno, pues oye, que ahora que muy bien, porque han tenido un montón de puntos y seguidos, puntos suspensivos, puntos y guión, guión alto, guión bajo. Y bueno, de verdad, están felices. Y como son tan honrados y tan trabajadores, las han colocado todos en correos y telégrafos. Mira, da gusto, porque cada vez que le ve la gente así a toda la familia pasear juntos, los miran emocionados y comentan así con arrobo, míralos, por ahí van. ¿Qué sería de nosotros sin la familia Morse, mujer? Pues, ¿qué voy a decir? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Que no se nos olvide que tenemos en los cuentos herramientas preciosas, que Amadou Ampateba, un gran recopilador africano, llegó a decir, porque en África sí es que es vivo esta transmisión de todo, el humor, el amor, los valores, de tal manera tenía fuerza en África, y aquí se está retomando, que Amadou Ampateba llegó a decir aquello que sonará, de que en África cuando un anciano muere, arde una biblioteca. Pues que tomemos conciencia que somos también esas bibliotecas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Me ha tocado hablar de la poesía y lo mío sí que es un rollo duro y puro que, bueno, después de la sonrisa, de los cuentos, de la historia, del humor, a lo mejor nos prepara para que luego el teatro nos vuelva a despertar. Y bueno, como yo no sabía muy bien esto de un panel exactamente en qué consistía, si tenía que aparecer con pegatinas, con chinchetas y tal, he tratado de conjugar un poco la reflexión y mi propia experiencia pues con poemas, con versos, algunos de ellos, la mayoría, de otros poetas, no míos, porque la verdad es que mi poesía es muy poco pedagógica y a veces demasiado traumática. Yo me he preguntado, al preparar este panel, ¿qué puede aportar la poesía o qué puede aportar el lenguaje poético a la educación y, en concreto, a la educación en clave dominicana, como es el sello de identidad de FEST? Y lo primero que se me ocurría, lo primero de lo que me daba cuenta, es de lo siguiente. Son tres notas que les quiero compartir. Lo primero es que la poesía no sirve para nada. Una vez le preguntaron a Borges para qué servía la poesía y él respondió: para lo mismo que sirven los amaneceres, los atardeceres, es decir, no sirve para nada. La inutilidad, las cosas que no sirven para nada, ser una cosa que no sirve para nada, es algo que pertenece a la definición de la poesía, si es que se puede definir, que nadie sabe muy bien cómo definir la poesía. Se acerca, de alguna manera, a las cosas del corazón, las cosas de la amistad, la fe, la esperanza, el amor, que no cotizan en bolsa, que tampoco sirven para encontrar trabajo, que no sirven para nada fáctico, tangible, práctico, pero sin las cuales pues nuestra vida no sería una vida humana, una vida que pudiese llamar vida en toda propiedad. La segunda nota previa que a mí se me ocurría, y es esta, es que actualmente los teóricos de la poesía dicen que la poesía no es un género literario, que la poesía afecta, atañe, está presente en muchas dimensiones. Está en el cine, está en la música, está en la moda. Un diseñador presenta una colección y los críticos dicen unos vestidos empapados en poesía.
está también muy presente en la publicidad, y hasta ese punto está presente en la publicidad que hay especialistas que se dedican, desde el ámbito de la creación literaria, a trabajar en la publicidad. La poesía es algo que nos traslada, que nos lleva a una zona de sublimidad estética, de placer, a una zona de misterio, a una zona a veces de confusión, de hondura, de profundidad. Es algo que llama la atención en una película, en una banda sonora, en un diseño, en un cuadro, en un vestido. Es algo que no sabemos muy bien definir, pero que, sin embargo, atrae nuestros sentidos, nos inquieta, nos hace preguntas, nos fascina, aunque a veces de pronto puede darnos un golpe y puede dejarnos también pues un poco heridos. En la publicidad, por ejemplo, eslóganes como "te gusta conducir" o el eslogan de la colonia Hugo, "Don't imitate, innovate", que un poeta amigo mío tergiversa y le da la vuelta, "Don't innovate, imitate", o nombres, logos de productos como Legalitas, Amena, Yoigo, Nivea, Isostar, Powerade, contienen una fuerte carga de elaboración poética. Se trata de encontrar resonancias que apelen a nuestro inconsciente, a nuestra experiencia, que nos atraigan por su amenidad, porque nos provocan con su misma sonoridad una sensación blanca, una sensación colorista, una sensación poderosa. Algunos creativos literarios, algunos poetas, trabajan precisamente en el ámbito de la publicidad. Lo digo para señalar que es importante. El ser humano necesita que el lenguaje le atraiga, le golpee. Y esa es la función, de alguna forma, de la poesía. Y la tercera nota que a mí se me ocurría es algo pues muy elemental también. Que el lenguaje es el mayor tesoro que tiene el ser humano. Cualquier hombre, cualquier mujer, en la máxima pobreza, siempre tendrá palabras. Es lo más universal, es lo más accesible. Puede que no tengamos pintura, que no tengamos mármoles, barro, que no tengamos otros instrumentos para realizar otras artes, pero siempre tendremos palabras. Y siempre tendremos respiración. La poesía nace en las primeras tribus, entre los primeros hombres, asociado a la respiración. José Ángel Valente, voy soltando algunos nombres, porque no me quiero poner pedante después de la amenidad del cuento sobre cualquier pedantería, decía que la poesía nace con la respiración. Es acompasar el aire, en realidad, es aliento vital, nuestro aire, lo que nos hace estar vivos, cargado de sentido. Un lugar en donde se concita lo que nos mantiene en pie, lo que nos hace respirar, nuestro hálito, con distintas fracciones, con distintos movimientos, con distintos ritmos, que eso pertenece a la poesía, y a la vez con sentido. Es aliento, es ruá, es espíritu, y a la vez es palabra, contenido, mensaje, pensamiento. Eso es la poesía. No lo olvidemos. El lenguaje, y hablamos para colegios de la Federación Dominicana, predicadores de la palabra, el lenguaje, la palabra, es el mayor tesoro del ser humano. La debemos mimar, por lo tanto, y cultivar. Y bueno, pues dichas estas pequeñas notas que se me ocurrían, me quería yo poner un poco práctico y decir, ¿para qué sirve la poesía o cómo puede servirnos la poesía en la educación? Para intensificar la vida. La poesía sirve para hacernos la vida más intensa. Para fijarnos en cosas en las que si alguien no nos las hubiera dicho con palabras, no nos habríamos fijado. Para acceder a sentimientos que no hemos vivido y que alguien ha vivido y nos los ofrece en un puñado de palabras, con su aliento, con su ritmo, a veces incluso con su dolor, con su llanto. Es algo que nos acerca a los límites de nuestra propia vida y que nos lleva más allá de lo que el ritmo normal, ordinario,
de nuestros días no nos acercaría. Cuando nos acercamos a la poesía, descubrimos que hay más hondura en todas las cosas, en el hecho de vivir mismo, en el hecho de que amanezca. Nos recupera el asombro, nos descubre el dolor que a lo mejor a veces ni siquiera hemos sentido, y en ese dolor nos hermana con otros hombres que lo han sentido antes y lo han cantado y lo han gemido. Intensificar la vida, el conocimiento, llevarnos a los límites. Llevarnos a los límites en aquello que usamos todos los días en nuestra palabra, sin necesidad de grandes barroquismos ni de grandes artificios. Simplemente con respiración, con palabra, palabra nuestra de cada día. Lo voy a leer en unos versos extraídos de un poema de Ana Rossetti, que dice así. Porque desbrozas tu belleza incesante y la pones al alcance de los labios. Porque asignas un nombre a cada sentimiento para que actúe su furia, su arrebato o su delicadeza. Porque quitas las cortezas del dolor y nos instruyes en sus entrañas conmovedoras. Porque desbaratas todo lo aprendido para que se revelen los enigmas. Porque desovillando los laberintos del silencio, conduces hasta lo más hondo del corazón. Porque jamás te impusiste, porque invitaste siempre. Por todo ello, gracias te sean dadas, poesía, señora nuestra. En segundo lugar, se me ocurría que en la educación la poesía nos debe aportar, nos debe enseñar, y especialmente a los educadores, a vosotros, a tener algo que decir, y al decirlo con pulsión, con potencia y con convicción. Y lo digo así directamente. No se puede diluir solo y exclusivamente en las técnicas, en los medios, en las dinámicas, en la complejidad de los PowerPoint, de los medios audiovisuales, el contenido que hay que transmitir. Al final, los verdaderos poetas son los que nos golpean, los que han conseguido, quizá a base de luchar, de enfrentarse a sí mismo, de escarbar muy profundamente en su corazón, tener una personalidad, tener una voz, tener una pulsión, un color, una presencia que con solo su presencia nos interpela. Y donde digo poeta, podríamos poner ahora maestro, dejar huella. En Estados Unidos es importante, cuenta la oratoria, cuenta la sola persona con su sola palabra que me impacta y me dice algo y me deja una huella. En la era de las redes sociales, de los medios audiovisuales, de los mass media, etc., me gustaría reivindicar eso, la sola persona con una voz personal que tiene algo que decir que me deja huella. Ese es el poeta y creo que ese debe ser también el maestro. Familiarizarnos con la poesía debería hacernos tomar conciencia de la insustituibilidad de la persona que aporta, que me dice, que me deja huella, que es el maestro. En tercer lugar, pues se me ocurría que también la poesía en nuestro tiempo debe servir para devolverle la dignidad a las palabras. Lo sabemos muy bien, Sartre lo decía así. La función del poeta es devolver su dignidad al lenguaje. Solo podremos salvaguardar la literatura emprendiendo la tarea de desengañar a nuestro público. Vivimos rodeados de eufemismos políticos, sociales, económicos. Hay tergiversación, hay una excrecencia sensiblera en los reality show, en los debates. Hay un barroquismo nuevo en las palabras que muchas veces ocultan la verdad. La poesía, o al menos la poesía que a mí me gusta, no sé, es una poesía que en dos o tres versos trata de decir una verdad, trata de enganchar, trata de llegar. Los recursos que más me gustan son los recursos de eliminar todo lo que sea artificial,
sopesar el adjetivo concreto, reducir al máximo. Una pobreza que se convierte en una riqueza y en una profundidad necesaria en unos tiempos de lenguaje tan afectado, tan artificial. En cuarto lugar, se me ocurría que también la poesía nos debe servir, debe aportarnos, puede aportarnos, vivir vidas que no hemos vivido. Y puede aportar también, pues, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, la posibilidad de vivir vidas que no caben en una sola vida. Ortega y Gasset lo decía así: la misión del poeta es inventar lo que no existe. Y Vicente Huidobro, voy soltando también citas de poetas, pues para que nos queden ahí, no sé si finalmente esas citas han entrado en el material que tenéis. Vicente Huidobro decía: la verdad del arte empieza allí donde termina la verdad de la vida. El poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. La poesía es un desafío a la razón. Los poetas mienten, como los cuentos. La poesía muchas veces es mentira, pero es una mentira necesaria para llegar a otras verdades de cuya experiencia no tendríamos ocasión de vivir si no fuese porque alguien se ha puesto en situación de ha escuchado muchas otras vidas y ha elaborado una nueva historia, ha elaborado un nuevo umbral de misterio, de sentimiento, y lo ha reducido a un puñado de palabras para que las tengamos y para que también las memoricemos, para que las llevemos en nosotros mismos. Porque una de las cualidades de la poesía es que debería ser memorable, es decir, poderse guardar en la memoria reducida, mínima, rítmica, grabada en la memoria, en el corazón. El bagaje del lenguaje, esas bibliotecas que muchos han escrito, que al final llegan a nosotros y nos engrandecen. Bueno, también para no discriminar a los de ciencias, se me ocurría que la poesía nos enseña a pensar en analógico. El mismo Einstein señalaba que muchas veces antes de descubrir o formular una nueva teoría o hablar de una nueva magnitud, es necesario imaginarla, inventarla. La fantasía va por delante. Y en ese sentido son muy importantes, y no voy a incidir en ello porque ha aparecido de alguna forma, las parábolas, las metáforas, poner imágenes, poner color a ideas como el infinito. El pensar en analogías nos permite tener una imagen del mundo que tiene relación con nuestra propia experiencia y que nos hace más fácil comprender conceptos que muchas veces son abstractos, lejanos. Es una manera de pensar las cosas siempre creativa, siempre abierta, y que nos permite establecer relaciones, pues, entre los distintos elementos que componen nuestro mundo. El mundo material, el mundo macrocósmico, microcósmico, cómo funciona la sociedad, cómo se mueven los pájaros. Pensar en analogías, pensar en imágenes, crear relaciones entre las cosas, ver que el mundo es un todo armónico, con sentido. Otra de las cosas que yo pensaba que debe hacer la poesía y el poeta es descubrirnos la belleza. Decía Dostoyevski que la belleza salvará al mundo. Y esa frase suya quizá pueda tener un sentido hoy. No sé si el hombre que somos es un hombre moderno, posmoderno, posposmoderno, pero quiero decir lo siguiente. Parece que el hombre ya no cree que la razón o la verdad nos pueda salvar, pueda hacer de este mundo un mundo mejor. Parece que después de la experiencia de este siglo, es difícil creer también en la absoluta bondad del ser humano. Los grandes ideales que trataban de construir un mundo mejor acabaron provocando dos guerras mundiales, construyendo campos de concentración, quemando a seres humanos de forma planificada y premeditada en
hornos crematorios. ¿Nos salvará la verdad? ¿Nos salvará la bondad? ¿Nos salvará la belleza?, decía Dostoyevsky. Bueno, parece que al hombre de hoy le sigue atrayendo y sigue creyendo en la belleza. Los museos se convierten en nuevos templos, los artistas se convierten en nuevos sacerdotes. Lo que es bello nos atrae. Y siguiendo un poco a poco un pensamiento de Carlos Bousoño, parece que lo bello nos atrae porque al contemplarlo recuperamos la sensación de confianza en la vida, nos provoca placer, nos hace parecer que vivir puede volver a ser placentero, sigue vigente la llamada a la felicidad. Esa es la belleza. Y esa es, de alguna forma, también la función de la poesía, de las palabras. Hacer ver, hacer saltar la belleza de las cosas. Y el poeta tiene que hacerlo rescatando, destacando, poniendo delante de los ojos la belleza, sobre todo, de las cosas pequeñitas, de las cosas sencillas, que son las que están cerca de cada ser humano. Os voy a leer un poemita antiguo mío, que a lo mejor lo dice mejor que yo. Toma en tus manos este jersey tejido en nudos de memoria. Consérvalo, porque algún día recordarás las manos desgastadas que lo tejieron en las noches de tu infancia. Y no podrás volver, y tendrás frío cuando descubras que vivir a veces es llorar. Abrígate con el amor que en el jersey está trenzado. Lo que nos quita el tiempo, ha sido el tiempo quien lo ha urdido en formas misteriosas y sencillas que hilvanan nuestras vidas a otras tramas. Es imposible amar fuera del tiempo. Nada infinito hay que se alcance sin su hebra. Aunque la hechura de su amor nos muestre su belleza en sacrificio solo al perder a quien más hondo nos ha amado. No pienses como Eliot que solo el tiempo vence al tiempo porque el tiempo es invencible. Más bien, realiza hazañas cotidianas. Piensa en mamá, aprende a tricotar tus horas en ofrenda, punto de arroz, ochos perdidos, espigas que se cruzan con las agujas de la vida. Ponte el jersey y teje otro jersey para tus hijos. La belleza de las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas deben ser el material del poeta hoy. Y familiarizarnos con ellas nos debe ayudar a hacer ver la belleza que rodea, pues, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en lo más cotidiano. Finalmente, y para no alargarme demasiado, pensando quizá en una clave ya más directamente dominicana, quería decir que una de las aportaciones que la poesía puede hacer a la educación en dominico, en dominica, es, en primer lugar, establecer un vínculo entre el mundo de la cultura que nos rodea y la fe. Una pedagogía que se quiera dominica y que viva de espaldas al mundo de la cultura, al mundo de la literatura, tal y como es. Increyente, agnóstica, a veces directamente enfrentada a Dios, provocativa con respecto a lo religioso, una educación que prescinda de esa relación con el mundo de la cultura. Y en la poesía se muestran esos sentimientos de desgarro, incluso de rabia frente a Dios, muchas veces, porque la poesía está para eso. Una educación que prescinda de esto no es una educación realmente dominicana. Se trata de buscar la verdad allí donde esté, la diga como la diga. Mi experiencia con los poetas, mis amigos son siempre gente de mal vivir, gente de la farándula, son cuentacuentos que no cuentan cuentos bíblicos, sino cuentos mucho más paganos y en fin. Me ha recuperado muchas veces aspectos de la propia vocación dominicana
de los cuales yo había prescindido o había olvidado. Os voy a leer un poema de Juan Antonio González Iglesias, uno de mis poetas favoritos, en el cual recupera la figura de San Agustín para hablar de su propia vida y para enganchar con la cultura de los jóvenes de hoy. Se titula Ultimus Romanorum. En el último disco, Robbie Williams canta aquellas palabras memorables que con apenas 19 años pronunció en África Agustín de Hipona. Tal vez las musitó casi en silencio mientras la antigüedad se terminaba. La más humana de las oraciones, la que probablemente ha conmovido como ninguna a su destinatario. Ahora que también algo se termina, Robbie Williams dirige su micrófono hacia la multitud que, sin saberlo, repite la plegaria de aquel joven romano apasionado y la propaga en videoclips y en radio, sin iPod. La más humana de las oraciones. Da mihi castitatem continentiam sed noli modo, oh Lord, make me pure, but not yet. Dame la castidad, la continencia, hazme puro, Señor, pero no todavía. En segundo lugar, pensando en esa clave dominicana, me daba cuenta de que hay una relación profunda entre el poeta y el profeta. En el movimiento originado con el 15M, podíamos contemplar pancartas, eslóganes, algunos de los cuales eran frases de poetas sociales, de Gabriel Celaya, de Blas de Otero. La poesía social sigue viva. Es cierto que quizá, a lo mejor de una manera diferente, a lo mejor no de una manera declinada políticamente, ya que todos parecemos descreer tanto de los políticos, pero es cierto que cuando una palabra es verdadera y nos hace mirar a lo más profundo de nosotros y nos despierta en nosotros el asombro, nos despierta también en nosotros la vigencia de la felicidad por ese camino de la belleza y por ese camino del sentimiento, cuando eso ocurre, estamos en camino de poder mejorar nuestro mundo. La relación entre el poeta y el profeta es esa. Y por supuesto, a través de ese camino nos despierta la solidaridad. Sin justicia, profecía y solidaridad tampoco, me parece humildemente, puede haber educación en clave dominicana. Nos despierta la solidaridad. Nos hace sentir en nosotros, hacer propio algo que han sentido otros. Un ensayo, un estudio teórico nos informa, sí. Pero la poesía además nos engancha y nos provoca, nos moviliza, nos hace solidarios. Decía Gabriel Celaya, no hay otra permanencia que la de ser un eco corregido por otros que no sabrán mi nombre, ni espero mi aventura. Tampoco yo sé bien quién habla en mi conciencia. Si algún día un muchacho nos plagia sin saberlo y en él lo ya sabido vuelve a ser un invento, estaremos en él, invisibles, reales, como otros, ahora en mí, son corazón de un ave. Se me ocurría también, en clave dominicana, que la poesía nos sirve para ser más libres. Por simplificarlo, la poesía es la zona de libertad del lenguaje, donde se pueden y se deben decir todas las cosas que uno quiera decir. Podrán recortar todo tipo de libertades, podremos cambiar nuestro contexto social, pero lo último que nos pueden quitar es la libertad en la palabra. Y finalmente, y acabo, me parecía también que la poesía nos puede aportar una manera de educar y aprender en la tolerancia. La poesía es una forma de exorcizar la tentación de tener la última palabra, de tener una palabra dogmática y cerrada sobre las cosas. Me gusta muchas veces decir que un poema no está nunca terminado hasta que no es poema en los ojos de un lector y que admite miles de lecturas, tantas como
personas como corazones se asoman a ese poeta. La poeta, premio Nobel de literatura polaca, Wisława Szymborska, escribía un poema sobre el 15S, uno de sus últimos poemas antes de morir, y describiendo el vuelo de las personas que se lanzaban desde las Torres Gemelas, poema que no voy a leer, quizá aparece en vuestro material, al final se preguntaba, ¿qué puedo hacer por ellos? Y decía esto, solo dos cosas puedo hacer por ellos, describir ese vuelo y no decir nunca la última palabra. Bueno, pues sin tener una última palabra, dejando que todo quede abierto, gracias por vuestra atención. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. No sé lo que esperáis de mí, seguramente no vais a encontrar nada de lo que esperáis. Probablemente yo, bueno, he sido invitado a estar aquí en calidad de actor y bueno, se me propuso es la posibilidad de, supongo que de reflexionar en común acerca de cuál es el vínculo y la importancia que puede tener en la pedagogía, en la educación, el teatro. Y yo me lancé a ello. Y realmente, bueno, yo no soy educador, yo soy actor, es a lo que me he dedicado durante prácticamente toda mi vida. Y sí, esto me dio la posibilidad de reflexionar acerca de cuál podría ser esa importancia o qué es lo que había sido para mí importante. Y creí que lo mejor que podía hacer era reflexionar sobre lo que para mí había supuesto el teatro en el aspecto pedagógico, en el aspecto educativo, el papel que había jugado para mí el teatro. Entonces, bueno, pues me puse a pensar en mi biografía, que tenía olvidada, porque es muy aburrido pensar en lo que uno ha vivido muchas veces, ¿no? Es muy aburrido, es mejor quizá mirar hacia el futuro y mirar hacia el pasado, muchas veces pues no es lo que solemos hacer. Y me di cuenta de que yo había descubierto el teatro precisamente en el instituto. Yo había descubierto el teatro cuando estudiaba, gracias a los profesores, gracias a la gente que me acompañaba en aquel momento, porque no había tenido la suerte hasta aquel momento de haber podido asistir jamás a un teatro. En el pueblo en el que yo vivía no había teatro, en el pueblo en el que yo vivía no se hacía teatro nunca, y el teatro para mí era algo que veía en televisión. Todos recordamos los estudios 1, me imagino, de aquella época. Era mi contacto con el teatro. Me resultaba ya de por sí fascinante en los estudios 1. Bueno, pues uno veía grandes actores, escuchaba textos hermosos, veía interpretaciones estupendas, pero aquello tenía un problema, y es que no era teatro de verdad. Aquello era una pantalla que era difícil que pudiera traspasar con la potencia que realmente tiene el teatro. Y el chispazo que descubrió, que iluminó por primera vez el momento en el que yo concebí por primera vez en mi vida lo que era el teatro, se produjo en el instituto. Y se produjo además en unas circunstancias que son, a mi juicio, muy reveladoras. No había teatro ni salón de actos en el instituto, de hecho no había ni instituto en el pueblo. Era un momento en el que
en el que se vivía una crisis tremenda. Acabábamos de, estoy hablando de finales de los años 70. Y bueno, pues el pueblo de San Sebastián de los Reyes, el pueblo en el que yo vivo, y no había instituto. Y en Alcobendas tampoco había instituto. Pero entonces en Alcobendas habilitaron un edificio que no sé qué había sido hasta ese momento, para que los alumnos de aquella generación pudiéramos tener un lugar donde estudiar. Con lo cual, podéis imaginar que era un edificio poco dotado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el teatro no necesita grandes medios. Lo que ocurrió aquella mañana, era una mañana, tampoco había focos, tampoco había grandes vestuarios, fue que nos bajaron a todos los alumnos del instituto, los profesores nos bajaron a una sala que se utilizaba para hacer exposiciones, o para hacer encuentros, o para hacer alguna charla de este tipo. Era una sala muchísimo más pequeña, completamente plana, no tenía escenario, no tenía ventilación, es decir, era un sótano, el sótano del edificio. Entonces, bueno, pues no sabíamos muy bien a lo que íbamos, y todos los alumnos y alumnas nos sentamos en el suelo, y de pronto allí empezó a pasar algo. Algo que fue ese chispazo. Apareció el teatro. ¿En forma de qué? Pues en forma de actores y actrices y muy poco más. Y palabra. Eso sí. Pero muy poquitos más. Muy poquitos elementos materiales más. Llevaban unos palos, llevaban unas sábanas, unas telas que movían, y representaron para todos nosotros aquella mañana en el instituto la Odisea, de nada más y nada menos. Yo en aquel momento no sabía ni siquiera qué era la Odisea, no había oído hablar en mi vida de Ulises, y de pronto el teatro trajo hasta aquel instituto una forma nueva de contar las cosas, una forma distinta de explicar. Probablemente yo había oído hablar de la Odisea en las lecciones de literatura, en cursos anteriores, pero me había pasado más desapercibida. Pero ya no la he olvidado nunca. Y tuve además la necesidad, después de aquel encuentro primero con el teatro, de ir al texto y de descubrir a Ulises y descubrir sus viajes y ver qué es lo que había pasado. Porque aquello había sido mágico. Absolutamente mágico. Para mí supuso el enamoramiento inmediato del teatro. Descubrí, luego años más tarde he interpretado qué descubrí. En aquel momento lo único que sentí fue una grandísima fascinación por aquello que acababa de ver. Porque con muy pocos elementos, prácticamente ya os he dicho que con nada más que los cuerpos de aquellos actores y aquellas actrices, una mesa pequeña en la que se subían y aquello de pronto se convertía en la nave, después las telas volaban y se convertían en las olas del mar en las cuales ellos pues naufragaban y llegaban hasta una playa en las cuales pues aparecían todos los personajes mitológicos que se describe Homero en la Odisea. Me di cuenta, quizás sin ser muy consciente, de que había asistido a algo mágico, algo absolutamente novedoso para mí en aquel momento y que no podía desperdiciar, algo que tenía que traspasar el espejo maravilloso este de Alicia y pasar al otro lado. Sentí que yo quería ser actor, que quería contar historias de ese modo, porque lo que se posibilitaba de esa manera era abrir muchas puertas que de otra manera permanecían a nuestro alrededor, pero la mayor parte de las veces de una forma, yo diría, que sombría. No sabemos qué hay detrás de esas puertas. Ya os digo que yo a partir de aquel momento sí me interesé por la literatura de Homero, que hasta entonces me había parecido pues algo que no merecía la pena ser abierto. Y a partir de ahí se produjo luego ya una sucesión de hechos que hicieron que descubriera que el teatro me interesaba. Tenía 14 años, 15 a lo sumo. Y lo que sí descubrí y he procurado no olvidar nunca es que el teatro es un juego. La palabra juego, que en otros idiomas, en el inglés, en el alemán, se aplican al arte del actor, en España no se utiliza tal cual, pero a mí sí me gusta utilizar cuando se habla de jugar un determinado personaje. Porque lo que se hace es jugar. Lo que se hace, y eso, claro, imaginaos, para un adolescente, para un niño, ¿a quién no le gusta jugar? Con el paso de los años vamos olvidando quizá la importancia que tiene esa actividad en nuestra vida, pero es primordial porque nos ayuda a crecer, porque nos ayuda a situarnos en papeles que no son los nuestros y a jugarlos y a sentirnos como de otra manera es difícil sentirse.
Y había un elemento allí latente que con el paso del tiempo también he conseguido, digamos, identificar, que es el valor de lo imaginativo, el valor de la imaginación pura, el valor de aquello que nace de nosotros en conjunción con los demás y que hace que todo sea posible. Y en el teatro absolutamente todo es posible. Podemos hacer una película, podemos asistir a una superproducción de Hollywood en la que se hayan gastado muchísimos millones de dólares, muchísimos millones de euros, llena de efectos especiales, pero la maravilla que puede llegar a conseguirse en una función teatral, con la mera cercanía, con la mera, el mero compartir de la emoción, de la palabra, eso es importante. Y además esta tarde estamos asistiendo, yo creo que a la palabra como protagonista de todas las actividades de las que estamos hablando. Tanto el cuento, la poesía como el teatro se nutren fundamentalmente del valor de la palabra como valor y herramienta de transmisión, no solo de conocimiento, que está muy bien, sino de emociones. De emociones, de valores, de sensaciones que de otra manera es imposible transmitir. La mirada sería otra de las posibilidades, pero la mirada en el teatro es importante. Por eso decía antes que lo que el Estudio 1 me transmitía en un momento determinado a través de la pantalla no puede ser comparable nunca a la mirada de un actor o de una actriz sobre el escenario. Es el valor de esa energía en movimiento que uno es capaz de ver cuando asiste a una buena representación de teatro no lo encuentra ni en el cine ni en la televisión. Y claro, volviendo al principio de esta ponencia, esto es lo que yo he ido, digamos, intentando rescatar de lo que yo creo que puede tener de bueno, de válido, y yo diría incluso de imprescindible en la relación del teatro con la educación. En mí se da ese hecho, es decir, se dio la casualidad de que yo descubrí el teatro gracias a que estaba siendo educado, a que estaba en un sitio en el que se posibilitó que de esa manera tan rudimentaria, pero a la vez tan reveladora, apareciera el teatro en mi vida. Por otra parte, el teatro tiene otra serie de factores que hacen que yo creo que en la educación nos posibilite ponerlo en valor. Y por ejemplo, el hecho de que el teatro sea algo que es imposible hacer solo. El teatro como liberador de la soledad. Con el teatro descubrimos al otro constantemente, tanto en escena como en el patio de butacas. Necesitamos del otro. ¿Cómo nace el teatro? ¿Qué es el teatro sino un intenso deseo de comunicar, de contar cosas? Puede ser una historia o puede ser algo más poético, puede ser algo más narrativo o puede ser algo más elevado. Puede ser, ya digo, una historia, pero puede ser también sencillamente una emoción. Hay también teatro sin texto. Pero lo que buscamos con el teatro es comunicarnos. Y lo que conseguimos con el teatro, además, es comunicarnos y comunicar. No se puede hacer teatro si no es en grupo. No se puede hacer teatro si no es en compañía. No se puede hacer teatro si no es colaborando, aportando nuestro esfuerzo y poniendo todo lo que nosotros podemos y sabemos hacer en una empresa. Nos ayuda a sentirnos útiles y ayuda a sentir la utilidad y la necesidad que tenemos de los demás. En ese sentido, me parece que es de las cosas más hermosas que uno puede, además, sin tener necesidad de contarlo, porque lo estás viendo cada día. Cuando empiezas a construir una función, primero hay que buscarla o escribirla, poner a todo el mundo en común y decir ¿de qué queréis que hablemos? ¿Qué queréis que hagamos? Vamos a ponernos a buscar textos, vamos a ponernos a buscar motivos de los que hablar. Y uno se remonta entonces a cómo nació el teatro. Y el teatro debió nacer de eso, precisamente, de esa necesidad que tenía la comunidad, la tribu, de reunirse, de juntarse, de compartir la experiencia de lo que les estaba pasando, ya fuera la relación con la divinidad, ya fuera el miedo ante las tormentas, ya fuera el valor de los guerreros en la lucha que acababa de tener lugar, ya fuera pues el momento iniciático de la incorporación de un joven o una joven a la vida adulta. El teatro realmente es que lo es todo, porque nos pasamos la vida haciendo teatro.
en cada momento, y vosotros como profesores lo sabéis, cuánto teatro tenéis que hacer para entretener a los chavales, cuántas cosas tenéis que hacer y que tenéis que inventaros, cómo tenéis que maniobrar, cómo tenéis que flexionar o inflexionar la voz, qué de material tenéis que utilizar que no es propiamente vuestro, pero que incorporáis y os convertís en un personaje de cara a ellos para atrapar su atención. Y el teatro nació de eso, el teatro nació de esa necesidad de comunicar, de esa necesidad de compartir, de esa necesidad bueno, es que no somos nada más que lo que somos con los otros. En soledad no somos absolutamente nada. Robinson Crusoe quizá, bueno, pues no era nada hasta que no apareció Viernes y no hubiera sido nada solo porque hubiera muerto en soledad y hubiera muerto de desesperación. Somos seres que somos seres sociales, nos necesitamos. Y en ese sentido digo que todo es teatro, absolutamente todo lo que hacemos. Interpretamos personajes, mentimos, nos disfrazamos como la verdad, ¿no? que nos decía Ana, inventamos formas de contar y de decir las cosas. Y el teatro es eso. El teatro es necesidad de encontrarnos y necesidad de compartir. Decía que en el proceso mismo de hacer una obra de teatro ya estamos educando. Ya estamos enseñando, sin tener que decir nada, cómo necesitamos de la importancia y de la presencia de los otros. Hablaba de la búsqueda de textos, pero luego llega el momento de los ensayos. Llega el momento en el que uno necesita que los demás también hayan estudiado y se sepan el texto, y tú sabes la importancia de que tú hayas hecho lo mismo y llegues con, digamos, los deberes hechos de ese texto estudiado y de propuestas a hacer en la escena que se vaya a ensayar ese día. Se necesita del compromiso incluso de más gente, diríamos, pues los que no quieren ser actores porque sienten muchísima vergüenza o no les ha llamado la vocación a eso, pueden participar con temas de búsqueda de músicas, de construcción de decorados. Participo en el jurado de unos premios de teatro juveniles, los premios de teatro Buero se llaman, y os puedo garantizar que una de los momentos más esperados para mí en el año es el de ver qué han hecho a lo largo de todo el año, de todo el tiempo, los chavales para construir sus obras, sus representaciones. Es asombroso asomarse al pozo profundísimo, ¿no?, de trabajo y de recorrido que han tenido que hacer durante todo el año, el compromiso necesario del grupo para llegar a poner en pie una obra que además es común, en la que todos saben de la importancia de los demás. Es hermosísimo, y lo más duro es tener que elegir cuál te gusta más, porque realmente yo creo que cuando uno hace teatro en un instituto o hace teatro en el colegio, lo de menos es el resultado final. Lo más importante es el camino recorrido. Quizá de alguno de los que hagan teatro acabe apareciendo alguien que se dedique a la interpretación y que se dedique a ser actor y que se forme en una escuela de arte dramático superior y que acabe pues siendo uno de nuestros actores favoritos, pero la mayor parte no. De los compañeros con los que yo compartí escena en el instituto, pues creo que hay otra persona que ha seguido este camino, y es mi mujer. Los demás... Allí la conocí, además, haciendo teatro. Fue un buen motivo para ligar. De hecho, creo que la primera vez después de la Odisea que me planteé hacer teatro fue decir, voy a hacer teatro porque sé que a Elena le gusta el teatro. Es decir, creo que es un motor que dinamiza las relaciones, que posibilita el contacto. Y decía que lo importante es el camino. En el camino es donde uno hace amigos, en el camino es donde uno lee textos, en el camino es donde uno vence ese pánico escénico, esa forma que tenemos de arrugarnos los seres humanos cuando nos enfrentamos a este ser que ahora vosotros conformáis con una multitud de ojos que te mira y que te escucha y que provoca verdadero pánico. El teatro posibilita esa desinhibición, esa sensación de que uno es capaz de superarse porque los otros están y porque le ayudan a superarse, y de ofrecer generosamente un trabajo a un colectivo, a ese resto, digamos, de la sociedad que prefiere permanecer ahí, pero que es absolutamente fundamental. Y uno aprende, pues eso, a valorar la importancia del otro. Hay otra cosa importante en el teatro para los jóvenes y para los no tan jóvenes, que es la posibilidad
de ponerte en la piel del otro de una forma activa, no reflexiva. Porque yo puedo reflexionar acerca de si una determinada postura ética me convence o no me convence, o si la condeno, o si yo haría o no haría determinada cosa. Pero cuando tú como personaje tienes que interpretar a alguien con quien no compartes una determinada moral, pero que sí te toca defenderla sobre el escenario, de pronto llegas a comprender muchas cosas. Ahí sí que te pones verdaderamente en el lugar del otro. Estás jugando. Imaginaos que de pronto, pues no sé, por poner un caso extremo, yo tuviera ahora que interpretar el papel de Luis de Bárcenas. Pues es un personaje que a mí no me cae simpático. Es un personaje al cual no defiendo. Pero imaginaos que tuviera que defenderlo en escena. Que tuviera que empaparme de su biografía, empaparme de los porqués de su actuación y meterme en la piel de una persona a la que yo, digamos que racionalmente, condeno. Una de las cosas que te dice un director nada más empezar a coger un personaje, por mucho que odias a tu personaje, es que te toca defenderlo. Si eres una especie de abogado de una causa, en este caso sería muy difícil, pero bueno, ahí estaría, digamos, la talla del actor. Lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que a los chavales les pones en la posibilidad de jugar a ser quienes no son, que es una de las cosas más hermosas que a uno le tocan por el hecho de ser actor, la posibilidad de vivir mil vidas, o por lo menos de intuirlas, y de jugar con ellas, y de reflexionar desde puntos de vista absolutamente diferentes. El teatro es un vehículo para compartir ideas, para compartir pensamientos, y en eso el público participa. En esta postura, digamos, este privilegio que tiene el actor, pues la tenemos, eso, los que queremos de verdad jugar al teatro, pero también los de ahí se asoman por una ventanita a esa otra psicología y a esa otra forma de defender. Y ha sido históricamente también una forma de reivindicar, evidentemente, aquello que nos gusta, aquello que no nos gusta denunciarlo, de pelear por aquello que queremos conseguir. La historia del teatro está llena de textos con causas que todavía no han sido ganadas plenamente, pero que están en la lucha y que sí y que permanecen. Por ejemplo, pues podríamos hablar de los derechos de la mujer, ya reivindicados por Aristófanes en la Asamblea de las Mujeres y que después, muchísimo más tarde, siguen siendo reivindicados en obras de Moratín o en obras de Molière con la Escuela de las Mujeres. Esta incorporación, digamos, de la mujer a su pleno derecho, que todavía sigue vigente, es un tema recurrente en el teatro desde hace miles de años. Quiero decir que el teatro no es solamente esto que estábamos hablando al principio de una posibilidad de jugar, sino también que plantea posibilidad de debatir, posibilidad de incorporarnos a los debates que están latentes en nuestra vida, pero siempre además hecho desde un punto de vista ajeno, artístico, de una involucración poética en aquello que se plantea. Con lo cual, pues sí que se permite también, podríamos decir, que el teatro se pueda considerar como una especie de laboratorio de pruebas. ¿Qué pasaría si? Es decir, la imaginación, volvemos a ella. ¿Qué pasaría si de pronto, los chavales imaginan muchísimo, y planteáramos un mundo en el que ocurriera esto? Y en el escenario se plantea esa situación y la vemos y opinamos después sobre ella y sentimos sobre ello. Es decir, no sé, por poner un ejemplo, pues imaginemos, y ya que estábamos con el tema de las mujeres, imaginemos un mundo en el que la historia hubiera estado, el poder hubiera sido eminentemente femenino y hubiéramos sido los hombres los que hubiéramos estado presionados, marginados, explotados. ¿Qué hubiera pasado? Ese tipo de planteamientos experimentales son posibles en el teatro. Las posibilidades pedagógicas, educativas del teatro creo que son más que evidentes, ¿no? Y era eso lo que quería compartir. Reflexiones que seguramente vosotros ya habréis hecho, pero que bueno, me parecía importante subrayar en la medida en que bueno, pues forman parte, en este caso, de una biografía personal que es la mía. He pasado por todo ello y creo que nunca le pagaré al teatro todo lo que ha hecho por mí. Aunque hubiera sido espectador, creo que seguiría diciendo lo mismo, pero siendo actor jamás podré devolverle al teatro todo lo que me ha dado. Es la posibilidad, sobre todo, de estar
con la gente, de contar cosas y de sentir que estamos vivos, de sentir que nos interesa lo que nos pasa, porque en el teatro no se habla nada más que de lo que nos pasa. Hablamos del amor, del desamor, hablamos de la muerte, hablamos del poder, hablamos de la opresión, hablamos de los ideales, hablamos de la libertad, de todos los grandísimos y pequeños temas también. Porque antes se comentaba la importancia de las pequeñas cosas, la importancia de la vida cotidiana. En el teatro también podemos reflejar la vida familiar, la vida, pues no sé, imaginemos una obra en la que los chavales tuvieran que trabajar sobre cómo viven los mendigos en la calle, cómo es vivir en la calle. Eso obliga a una serie de esfuerzos, de ponerse en el lugar del otro a la hora de pensar. Y bueno, hasta aquí llegarían mis reflexiones, que como veis no llegan muy, muy lejos, pero sí me gustaría terminar contándoos a la manera que yo he disfrutado siempre contando qué es lo que es para mí el teatro. El teatro es imaginación. El teatro es comunicación y no hace falta nada para hacer teatro. No hacen falta, lo decía al principio y lo vi claro desde el primer momento, cuando en aquel instituto con las paredes vacías y sin ningún tipo de iluminación especial ni de efectos sonoros, yo fui capaz de viajar con Ulises y hacer ese viaje que no había hecho nunca. Fue un viaje teatral, pero también fue un viaje iniciático. Me di cuenta de la importancia de la imaginación, de la importancia de la complicidad con el público. Sin el público el teatro no existe, porque es un arte colectivo, es un arte que... Además, por otra parte, una cosa que no querría que se me olvidara, es un arte efímero, fundamentalmente efímero, y ahí yo creo que radica su grandeza. Desde el inicio de los tiempos se ha estado haciendo teatro. En cambio, el teatro termina en el momento en el que la función se acaba y solamente permanece, es una forma un poco estúpida de decirlo, pero solamente permanece en el cerebro de aquellos que lo han visto, pero permanece de una forma indeleble. Es decir, el cine sería algo así como comida enlatada que servimos siempre de la misma manera. Se ha fotografiado una película, se ha montado, se ha editado de una determinada manera y aquello siempre se proyecta del mismo modo. En el teatro no. En el teatro cada función es distinta, porque cada día el público es diferente. Y esto que parece un tópico, os aseguro que es absolutamente verdad. El teatro es algo vivo, que late en cada uno de los momentos en los que se está viviendo y que termina ahí. Y es maravilloso. Es maravilloso que así sea, que sea un espectáculo permanentemente vibrante, porque es lo que hace que no haya muerto. Cuando apareció el cine y después la televisión, muchos pensaron que el teatro podría llegar a desaparecer, pero es absolutamente imposible. Estoy convencido de que por muchas crisis que se vivan, por muchos ataques que se sufran con los 21% de IVA y con la falta de sensibilidad de algunos ministros de Educación y Cultura para con el teatro, al que consideran un mero entretenimiento, lo cual ya dice bastante de ellos. Por mucho que se ataque, el teatro no podrá morir, porque es una necesidad vital. De la misma manera que no dejaremos de respirar hasta que ya no estemos vivos, pues dejaremos de hacer teatro el día que ya pues haya una sola persona sobre la Tierra, y aún así probablemente se haya vuelto loca y seguirá haciéndolo creyendo que está rodeado de seres humanos. No se puede acabar con el teatro, lo necesitamos. Es una vía de transmisión de conocimiento, de emociones, y es una forma de poner en común lo que somos y lo que sentimos. Entonces yo voy a poner en común con vosotros un personaje que es con el que yo empecé a trabajar, porque me gusta compartirlo mucho y no sé, a lo mejor os doy el tostón, pero quería compartirlo. Bueno, pues voy a contar la historia de un hombre que no sabía cerrar una silla. Y con esta historia llevo, yo qué sé, toda la vida. Porque es la historia de mi vida y creo que la historia de la vida de la mayor parte de los seres humanos. Es la historia de la dificultad
no vencida, porque muchas veces las dificultades nos vencen, pero la dificultad ante la cual no nos rendimos. La dificultad ante la cual incluso yo diría que nos crecemos. Es una metáfora, y creo que lo ha sido siempre, pero creo que simboliza claramente lo que es para mí el teatro. Se puede hacer teatro con algo tan sencillo como esto, pero no se puede hacer teatro sin algo tan maravilloso como es la gente que está mirando y la gente que está haciendo, que en el fondo todos estamos haciendo. Estamos participando de un acto, de un rito y de un modo de comunicarnos inmortal y que nos acompañará hasta el final de los tiempos. Esta es la historia del hombre que no sabía cerrar una silla. Más alto. ¿Cómo está esto? Me va a salir por un pico, ¿eh? Es que esto no está. Sí, señor. Vamos a ver. Ya está, ya. No, ya, esto ya. Esto. No, sí, esto ya está, ¿eh? Es lo que tengo por aquí. Vamos a ver. Es mi manera. ¿Qué forma de...? No, si es que tiene que haber por aquí una palanca. No, es de mí que está por aquí la palanca. No, esta palanca, no sé. A ver. ¡Ay, va, 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 va! Así se va a poner en marcha. Es que esto está fatal, ¿eh? Es que esto está fatal, hombre. ¿Tienes por aquí? Madre mía. Bueno... Si es que he metido aquí una zapatilla. Esto no va, ¿eh? No. No va esto así, ¿no? Porque... No, hombre, no, no, hombre, no, así no, hombre. Se estropean las cosas así, hombre, por favor. A ver, espere, que voy a bajar un poquito. A ver qué hay ahí. Madre mía. No se puede. Nada. Vamos a ver. Suéltame. Suéltame. Suelta. Suéltame. Esto tiene que... Vamos a ver. Ah. Es que esa rosca. No. No. No, 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 no es que nunca sé si es así, así, no. Mi padre decía, apréndelo, apréndelo, no. Vamos a ver.
No, no sabes esto. Un momento, ¿eh? Un momento, porque esto estaba ahí. Pero se ha incrustado. No, no sé cómo. Vamos a ver. Por aquí, un momento. Está esto por aquí. Ahora, por aquí, sí. Porque, menos mal que me da cuenta. Es que no sé qué pasa, de verdad, porque esto iba tan bien, así. Ay. Hace tope. Tienes esto así, tienes esto, cállate. Cállate, ponen esto así. ¿Para qué? Ve, pon así. ¿Qué es en esto? Ah, es para tapar. Pues, para tapar esto, sí. Un momento, vamos a ver, un momento. Vamos a ver. Si esto... ¡Ah, ya! Que a veces no es nuestro, hace tope. Pero si tienes que esto, ¿o qué? Ah, no hace tope. Mira, ves qué fácil. Así. ¿Eh? ¡Ah, hombre, por favor! ¡Hombre, por Dios, ya está, esto ya está! ¡Esto ya está! ¡Esto ya está! ¡Ya está! ¡Ya está liada! Bueno, mira, oye, por lo menos para achantar la cabeza, ya está. Se me está saliendo hasta las tripas. Vamos a ver. Esto así, vamos. Así, así. ¡La tecnología! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Quién es así? ¿Quién esto? Ya está. Ahora solo falta esto. ¡Madre mía, qué cabeza! Ha ha ha.
es que hacen los pies así también, ¿vale? Es que te ponen topes en todas partes. No se puede así, hombre, por favor. Los pies así. Me dicen, así el pie. Por ahí va, hombre, por ahí va. Muchas gracias. 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 Bueno, pues es una forma de ilustrar lo que creo que es el teatro. Nada más que esto. Un público, un actor, imaginación de ambos y compartir un momento que muchas veces acaba siendo inolvidable y definitivo y muy determinante. Yo, bueno, pues creo que la relación entre educación y teatro, no porque lo diga yo, que no soy nadie, se viene avalada por la historia y seguirá siendo así. Y ahí estáis vosotros para defenderlo. Gracias. Mientras están montándonos el escenario para poder recibir, para prepararnos para el coloquio y recibir a las personas que van a participar en él. Son cuatro alumnos del Colegio Santa María del Yermo, acompañados por Benito Álvarez, que es profesor del centro. Así que, adelante. El cuento. Javier, no sé si se ha ido el sonido. Hola. Se ha ido el sonido, me oís ahora. Javier, Jesús, hola. Luna y Andrea. Javier. Muy bienvenidos, hola, a todos. No, André. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Benito, que no quería subirse, quería dejar el protagonismo a los alumnos y le hemos traído hasta aquí. Bueno, a mí, no sé vosotros, pero a mí me tiene apabullada tanto talento artístico en este escenario. Así que yo, que siempre rompo el hielo un poco con alguna pregunta, os voy a dejar ir directamente porque tenía alguna pensada, preparada, que me han ayudado a preparar, pero es que lo habéis contestado todo. Me gusta mucho el tema de qué había en común entre las tres artes escénicas, o entre las tres artes. Todas son escénicas. La palabra, lo has dicho tú, José. La palabra. Y en un congreso organizado por gente que pertenece a la Orden de Predicadores, pues esto tiene un valor excepcional. No sé si queréis comentar algo más sobre esto para que ellos cojan un poco también de calor de escenario antes de lanzarles a ellos. ¿Qué os parece? Atreveros, ahora os vais a quedar sin palabras, hombre. Yo por diría favor. Que además de la palabra es la presencia corporal. La comunicación y la interacción del público con los alumnos es nuestra presencia, nuestro cuerpo, porque la palabra toma cuerpo cuando estamos delante, ¿no? Me hacía, porque bueno, a José le he visto muchas veces y su cuerpo, su expresión, con muy poquita palabra cuenta, pues, ¿qué voy a decir? Pero me ha sorprendido muchísimo ver a Antonio cómo hacía cuerpo la palabra de su poesía. Entonces creo que la palabra en la comunicación y en la enseñanza y siempre llega tomando cuerpo. Bueno, yo es lo que me venía. Yo
pienso que tendemos muchas veces a hacer una disociación entre lo mental y lo corporal, lo físico y lo psicológico, la palabra y nosotros mismos, que desde mi punto de vista tiene algo de erróneo. Creo que somos un todo. Creo que la palabra, en cierto modo podemos decir también que somos palabra, ¿no? Que la palabra es la que nos construye, la que nos hace, no solamente como individuos, sino también como sociedad. Nos construimos a través de ella. Hay algo que a mí me parece que también es falso cuando decimos una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que una palabra es capaz de provocar muchísimas más imágenes que una propia imagen. Es muchísimo más poderosa una palabra adecuada, una palabra concreta en el momento y en el sitio, una palabra elegida para un poema o bien utilizada y bien dicha en un cuento, bien expresada, o las palabras que conforman una función de teatro, son a fin de cuentas lo que hace cultura, y la cultura es lo que somos. Más allá de eso, bueno, pues sí, nuestro cuerpo está, pero no deberíamos quizá disociar la palabra como algo ajeno a nosotros. Somos palabra, yo creo que somos verbo, ¿no? En constante transición y en constante movimiento y compartiéndose a todas horas. ¿Y Antonio, crees que podríamos mejorar la realidad con las palabras? Pues... ¿Lo has puesto? ¿O que le has puesto el botoncillo? ¿Tienes encendido la petaquita? Creo que sí. La tecnología. Sí, ya lo has dicho tú hace un momentito. Es que la tecnología es fatal, es la que te lo ha liado todo. Si quieres, te dejaste. ¿Se escucha ahora? Sí. Yo creo que sí que se puede mejorar la realidad con las palabras. Es decir, sobre todo cuando las palabras, y me parece que era algo común también, entre los tres, entre las tres dimensiones. Uh-huh. Comentaba con Ana, es que la palabra tiene muchas dimensiones, ¿no? La dimensión de lo narrativo, que es la historia, el tiempo transcurriendo, la dimensión del teatro, que es lo relacional, el movimiento, y la dimensión de la poesía, que es la mirada a lo hondo. ¿Se escucha ahora? Ha vuelto. Algo común que teníamos los tres es la alusión a la realidad de la vida. Algo tan simple, tan cotidiano como una silla, algo tan simple como un punto, un simple punto y una recta, o algo como un jersey tejido también con puntos. Es decir, la cotidianidad genera la palabra y la palabra tiene que volver a la cotidianidad. Y en ese ir y venir deben alimentarse, deben transformarse, estoy convencido. Muy bien, pues entonces vamos a ello. ¿Quién se anima primero? Tú. ¿Funciona? Sí. Sí, se te ha oído muy bien. Pues la pregunta es para Ana y bueno. Que sea facilita, ¿eh? A ver un examen. Antes nos has hablado del valor pedagógico del cuento y nos gustaría saber si crees que puede tener también un valor terapéutico. Pues mira, si creo en ello, que estoy ahora estoy estudiando un máster de counseling para acompañamiento en el duelo y mi idea es hacer la tesis precisamente con la idea de el cuento como acompañamiento en el dolor, trabajar el propio dolor a través de los personajes y de lo que nos van sugiriendo los cuentos. Creo que, vamos, estoy convencida y no soy la primera, ¿eh? Jung ya habla mucho de ello y Bettelheim. O sea, sí, sí. Estoy convencida. Gracias a ti. Bueno, la pregunta es para Antonio. Es sobre la posibilidad de difusión de la... No de la poesía, porque como tú has dicho está presente en todo, sino de la creación poética como tal en plataformas como blogs u otro tipo de difusión digital. Hay mucha poesía en Internet ahora. Y como la poesía es para minorías, es decir, circula entre poetas, que nos intercambiamos los libros, nos los regalamos, yo creo que Internet ha facilitado que muchos poetas puedan publicar, puedan llegar a más gente. Yo creo que sí, que es posible y que es bueno. Y es barato. Y además también genera nuevas formas de creación, ¿no?
bueno, interacción también con el medio, vídeo, poema, ese tipo de cosas. Yo creo que sí. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es para Ana. Al inicio de su intervención ha hablado sobre la importancia del cuento no solo en los niños, sino también en los adultos. Yo quería preguntarle acerca de qué cree usted sobre la función ética del cuento para con los jóvenes. Se ha caído. Bueno, mientras no llegue hasta aquí... Daros prisa, por si acaso. Pues, sí, sí. Céntranos hablabas otra vez, de la función porque ética... no sé si... Tú te has dado cuenta de la pregunta, pero no sé si... La función ética del cuento en los jóvenes. El poder que tienen los cuentos, parece que tenemos la idea de que los cuentos son solo para niños, y eso no es verdad. Desde el principio... el origen de los cuentos, y yo no sé si habéis viajado por África o aunque sea por el Magreb, por el norte, veréis cómo la gente se reúne en torno al griot, al cuentacuentos, al narrador. Los cuentos se han contado siempre para toda la familia. No era cosa de niños. Cumplía su origen, precisamente, es una función terapéutica y formativa para jóvenes y para toda la comunidad. Cuando no había psicólogos, no había internet, no había televisión, el cuento cumplía esa función. El joven recibía el legado cultural, moral, ético, a través de los cuentos. Y yo creo que eso se está redescubriendo. Ya hace unos años que hay mucha gente que trabaja en ello y hay mucha bibliografía. Entonces, creo totalmente en ello. Es más, creo que ahora mismo los jóvenes y los adultos estamos más necesitados de escuchar cuentos que los niños, porque para los niños hay mucha oferta de cuentos, mucha oferta de ese tipo, pero yo lo que sí tengo la experiencia de que cuando cuento para público familiar, los que más se dejan llevar y los que cuando si hay que cantar o si es interactivo, los que más se meten y más son los adultos. Yo creo que el adulto ahora mismo está muy necesitado de esa interacción de la que hablaba Pepe, ¿no? De esa interacción real de la persona, de sentir la respiración, de escuchar la historia de propio. Los jóvenes y los adultos están casi más necesitados que los niños. Creo que sí. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para José. Has hablado del valor del teatro con escasa escenografía, como contabas al principio, que transmite emociones. Y mi pregunta era si iniciativas nuevas, como son el microteatro, engrandecen el teatro o, por el contrario, lo desvirtúan. Bueno, yo pienso que cualquier iniciativa que nace con la idea de hacer teatro, y creo que el microteatro nace con esa idea, ¿no? No nace tanto con la idea de hacer dinero, sino con la idea de proponer una fórmula alternativa, distinta a la que se venía haciendo en pequeños espacios, con pocos medios, con historias pequeñas, que posibilita además que autores noveles o que no tendrían posibilidad de estrenarse con obras grandes porque no hay posibilidades, ni siquiera los grandes autores tienen ahora oportunidad de estrenar con frecuencia, pues que gente joven que escribe, o no tan joven, pero que escribe y que no es estrenada nunca, pues en el microteatro sí consiguen sus estrenos. Actores que de otra manera pues estarían con los brazos cruzados, le posibilita el seguir activo. Gente que no se acercaría y que no se ha acercado habitualmente a ver obras de teatro habituales de larga duración y con un precio en taquilla determinado, si van al microteatro, es decir, puede generar afición. A mí me parece que el microteatro es una muy buena manera de invitar, de propiciar la afición al teatro, de facilitar la entrada de nueva gente escribiendo, de que se genere un caldo de cultivo en el que nos conozcamos también a actores, autores, directores, nuevas formas de hacer y de acercar al público. A mí me parece que es una muy buena manera de hacerlo. Luego, claro, hay gente que con el tema del microteatro pues se queja mucho de la calidad. Dice, es que eso no es teatro. Yo creo que al fin de cuentas eso lo que hace es desnaturalizar el teatro y dar una imagen
muy, muy poco, de poca calidad. Bueno, yo creo que eso no es solamente problema del microteatro. Hay obras que tienen grandes presupuestos que dan un teatro de muy mala calidad. Es decir, que el patrimonio de la falta de calidad no está en el microteatro. Se puede hacer microteatro malo y se puede hacer microteatro bueno y se puede hacer macroteatro muy malo también. Entonces, a mí la idea del microteatro siempre me ha parecido muy buena, al margen de que yo haya podido ir a ver obras de microteatro que no me han gustado. Pero me pasa constantemente con otro tipo de obras. Yo creo que está muy bien, está muy bien. Sobre todo en la medida en que incorporan y mueven el ambiente, ¿no? Mueven el aire, no se vicia el asunto. Creo que es muy malo quedarse de brazos cruzados y decir qué pobres somos y qué mal nos estamos pasando y qué crisis tan terrible estamos viviendo, a ver si viene alguien y lo soluciona. Creo que el microteatro se ha puesto manos a la obra para ofrecer una posibilidad de solución que no es la solución, porque está generando problemas de otro tipo, no se paga en condiciones, no se respetan muchas veces el tema de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Y los contratos y demás, pero sí que es una forma de estar en movimiento, sí que es una forma de que, bueno, ya se irán solucionando los otros problemas que se plantean. Estoy muy, muy a favor del microteatro en ese sentido. Nada. Bueno, yo quería preguntarle a Antonio. Eres teólogo, eres profesor en una universidad de teología, eres dominico, eres poeta, tienes una obra que es cristianismo y poesía. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues no lo sé. A ver, por ponerme práctico, ¿no? Como José y como Ana, yo en la asignatura que doy o he dado hasta ahora tengo que utilizar continuamente las imágenes, las metáforas, las analogías, porque enseño el misterio de Dios, que es la Trinidad, o sea que más complicado. Pero tiene muchísimo que ver. Si nos ponemos, yo creo que tiene mucho que ver. Es decir, en la Biblia hay poesía. Si nos vamos a la Escritura, los Salmos son poesía. La liturgia, el rito, bueno, estaría casi más cerca del teatro, ¿verdad? Porque parece que el teatro tiene mucha relación también con los ritos y ahí también quizás su origen. Pero los textos, muchos textos, contienen himnos, contienen odas, contienen hasta elementos elegíacos, ¿no? Están en relación. La poesía nos enseña a mirar en profundidad y muy de frente, y la teología debe ayudarnos también a descubrir la verdad prescindiendo de todo adorno barroco, todo lo que sea mentira, todo lo que sea lenguaje falso, ¿no? Y se deben ayudar y se pueden ayudar, creo. Bueno, ¿qué os tengo que cortar? Javier, Jesús, Luna, Andrea, Benito, muchas gracias por participar en este debate. Ya oigo los ohs, pero tenemos que respetar los tiempos, que luego lo agradecéis también. No tengo palabras para agradeceros que nos hayáis llenado esta tarde de arte. Así que, Antonio, Ana, José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Hacer lo que hacéis. Voy a pedir que suban a escena unas cuantas personas que habéis estado viendo a lo largo de todo el congreso. Son los alumnos del Colegio Estela Maris que nos han estado ayudando todo este tiempo. Bueno,
Con vosotros, Natasha Bañol, Antonio Luis de Oro, Mario Gómez, Joaquín Martínez, David Vázquez, Sergio Bericat, Marcos Abengozar, Lucía Alonso, Selena Alexandra Blanco, Guillermo Escobedo, Laura Daniela García, Ignacio José López, Marta Teresa Pérez. La verdad es que es un honor teneros aquí. Esta voluntad de servicio dominicana de la que ya hemos hablado muchas veces está aquí representada. Acaban de empezar sus vacaciones y se han ofrecido voluntarios para acompañarnos durante todos estos días. Otro aplauso. No han terminado su trabajo, que todavía tienen mucho que hacer. De hecho, ahora se va a correr el telón y van a empezar a preparar este escenario para lo que viene después. Mientras esto sucede, yo un paso adelante y vosotros un pasito atrás, quiero invitar a este escenario a presentaros a la persona, a que suba la persona que quiero que os presente directamente el teatro que va a venir a continuación. Muy hilado con la tarde que hemos tenido de palabras, de cuentos, de poesía, pues vamos a tener una representación teatral y no quiero ser yo la que os hable de ella, la que os anime a tomaros ese café y después volver aquí, porque no os lo podéis perder. Así que Paco Pérez, por favor. Vente para adelante. Pues, no sé, yo iba a presentar a Paco, pero es que me parece que no hace falta, ¿no? Bueno, director pedagógico de secundaria del Colegio San Francisco Coll de Albacete y director del grupo de teatro del mismo nombre. Lo dejo a tu cargo, la presentación de la obra que viene después. Muy bien. Cerramos cortinas. Sí, cerrad cortinas, por favor, para que ellos puedan ponerse a trabajar. Bueno, no sé, a lo mejor tenemos que cerrar a mano. Había un método, había una... Eso estaba pensado, ¿eh? Pero bueno, es el directo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me quedo yo ya. Te quedas aquí ya y yo te dejo. Buenas tardes. La verdad es que voy a intentar ser muy breve. ¿Se me está oyendo la pregunta que hacen? Sí, regular, ¿no? Se acopla un poco. Ahora estábamos aquí hablando con Pepe Villuela sobre... porque tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, que yo también conocí a mi mujer en el teatro y me quedé enganchado, como dice la obra esta del veneno del teatro de Sirera, me quedé enganchado, él se quedó enganchado en la silla, yo me he quedado enganchado durante 30 y tantos años que llevo ya con grupos de teatro aficionados de todo tipo, desde amas de casa, grupos de rockeros que querían hacer teatro, grupos de la ONCE, de antiguos alumnos, pero el que nos ocupa esta tarde aquí es el taller de teatro que comenzó allí por el año 90. Las dominicas de la Anunciata me dieron la oportunidad de hacer teatro y allí continuamos durante ya hace 23 años. La cosa comenzó con 7 alumnos, llegamos a tener casi 196, 97 alumnos en 5 talleres de teatro diferentes. Y el teatro, lo mismo que a mí me enganchó, pues les enganchó a ellos también. Decía el profesor Juan Cervera, un catedrático de pedagogía teatral en Valencia, que el teatro es una escuela de vida. Y efectivamente, yo creo que... Yo he estado siguiendo por internet la intervención de Pepe y yo creo que efectivamente poco puedo añadir sobre esto. Los talleres de teatro nosotros en el colegio siempre los hemos interpretado como una escuela de teatro, no como un teatro para hacer espectáculo, sino como escuela de teatro. Y les enseñamos a los niños normas básicas sobre el conocimiento del hecho teatral. Por ejemplo, normas tan simples como que hay que llegar puntual al teatro, porque parece que esto lo damos por sabido, pero no está tan claro que lo sepamos. Llegar puntual al teatro... Por ejemplo, llegar y apagar el móvil. Cuando se pasa al teatro no se puede pasar dando el culo a la señora o señor que está detrás, sino que hay que pasar delante y respetuosamente. Son pequeños detalles, pero luego se notan cuando viajas con un grupo de teatro,
solemos venir a Madrid con mucha frecuencia y por eso os decía que el taller de teatro siempre tiene un sentido lúdico, pero también educativo. Por ejemplo, es una herramienta importantísima para educar la sensibilidad. Decía Robert Musil, un autor austriaco, que hemos ganado la realidad, pero hemos perdido el sueño, hemos perdido la posibilidad de contemplar el juego que hacen las nubes a través de los dedos de los pies. Y realmente algo de esto tiene el teatro también, ¿no? El educar la sensibilidad, el educar los sentidos. Parece que estamos en una era en la que la tecnología lo domina todo, pero indudablemente necesitamos, como también dijeron ayer algunos ponentes, pues necesitamos de las humanidades y de la educación de la sensibilidad. Importante, muy importante me parece también el tema de la autodisciplina. Yo siempre hablo de autodisciplina, no de disciplina, porque el teatro es una actividad cooperativa como ninguna. La obra que vamos a hacer a continuación no le saldrá bien a Pepe, a Paco o a Alberto, le saldrá bien al grupo de teatro o mal al grupo de teatro, y por tanto inevitablemente hay un compromiso con el trabajo que estamos haciendo, y por tanto la autodisciplina, es decir, algo que sale de dentro y que me compromete con el grupo. Yo quisiera presentaros, por tanto, os he presentado así muy sucintamente por el tema del tiempo, el taller de teatro San Francisco Coll, y quisiera presentaros algo de la obra de teatro que vais a ver a continuación. El autor es Juan Mayorga, es un autor joven que seguramente las generaciones que vienen allá por primaria, por primer y segundo ciclo de primaria en nuestros colegios, cuando lleguen a secundaria o a bachillerato lo estudiarán en sus libros de literatura. Indudablemente es un autor de muchísima calidad, es filósofo, es matemático, ha ganado tres veces el premio Max de teatro al mejor autor, y en este momento sus obras se representan prácticamente en todo el mundo. Tuvimos la suerte de conocerlo, nos ha cedido los derechos para estar aquí esta tarde haciendo esta representación y que la Sociedad General de Autores no se enfade con nosotros, y realmente se ha portado de forma encantadora. Del argumento, como buen filósofo y buen matemático, pues en muchos momentos del argumento vais a ver la vena filosófica. Es una obra para pensar, nos plantea la visión del mundo que tiene un adolescente. Ese chico de la última fila, que seguramente todos tenemos algún chico de la última fila en nuestras clases y que nos pasa desapercibido y que en algún momento estalla como alguien que no habíamos descubierto que estaba allí y que tiene unos valores impresionantes. Me dijeron que intentara animaros a que presenciarais la obra. Yo no tengo muchos argumentos, nunca me ha gustado hablar y tocar la fibra con el tiempo que nos ha tocado ensayar, porque me resultan excusas no admisibles. Pero sí que me gustaría deciros algo que dijo Spielberg cuando estrenó la película esta de La lista de Schindler. En una rueda de prensa que dio, el director dijo algo así como que evidentemente no es la mejor película que jamás se haya rodado, pero creo que es una película que debería ver la gente. Yo, sintiéndome Spielberg en estos momentos, os diría que seguramente no es la mejor obra de teatro que se haya escrito nunca. Seguramente no, segurísimo no es el mejor grupo de teatro que hayáis presenciado en estos últimos años, pero creo que es una obra que merece la pena y sentiría que no la pudierais presenciar porque seguramente nos vamos a sentir identificados en los personajes que a continuación vais a presenciar. Estamos, como veis, hay un ruido de fondo, esta vez no se acoplan los micrófonos, es que hay ruido detrás porque estamos montando para no haceros esperar y empezar puntuales entre 7 y 7 y 5. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta luego.